volvemos de nuevo, aquí estamos en Semana en Vivo y queríamos seguir hablando sobre las tesis de Simón Gaviria, las que vas a poner mañana en el... Estábamos en la tercera. Entonces, en la tercera, ya contamos la tesis del DMG. Estábamos hablando del DMG, la aristocracia. Los autopréstamos, que también hay un tema de autopréstamo con respecto a la clínica Candelaria, que es un préstamo que sale en la cartera colectiva de la SAE. Y que se triangula de manera falsa a través de una clínica y acaba en la matriz. Y tercero, el tema de la vigilancia. La vigilancia falló en todos los frentes. Naturalmente, Rodrigo Jaramillo era miembro de la Bolsa de Valores de Colombia. Hasta hace tres días. Y es partido que ha ejercido presión e influencia sobre las decisiones de esta entidad. Y en el caso del gobierno, la relación interbolsa-gobierno era muy estrecha y muy cercana. Desde el 2006, más o menos, unas 8 firmas han caído en bancarrota como comisionistas de bolsa. En todos los casos, estas comisionistas, el regulador le pidió, bien sea proyectar valores, que es Interbolsa, o a Interbolsa que las absorbiera. Sí, eso como, es cierto. Como en este caso, llamaron a Bancolombia, que era tan buen amigo, para que tomara los test. En este caso, las comisionistas siempre las tomaron. Sí. Pero había un tema donde había como una puerta giratoria, donde en aquella época el ministro de Hacienda, el doctor Juan Carlos Echeverry, venía de trabajar de Interbolsa. El viceministro Arce viene de trabajar de Interbolsa. Bueno, Fran Perl, pero digamos, no tuvo, digamos, funciones de vigilancia, aunque sí una anécdota para contar sobre él. El superintendente ¿Cuál anécdota? El superintendente delegado para riesgos de mercado también venía a trabajar con Interbolsa. Entonces, más o menos lo que pasó fue que todas las medidas que nosotros podemos tener de vigilancia, todo estaba impedido. Todo. Y nadie estaba mirando 35% del mercado de valores del país. Que los impedimentos eran desde el ministro hasta el delegado en la superfinanciera. Ah, también, el delegado de superfinanciera. También venía a trabajar de Interbolsa. ¿Quién era? Era el superintendente delegado para riesgos de mercado. Ahí tengo el derecho de petición, me acaba de llegar hace unas pocas horas. ¿Y usted cree que eso coincide, eso influyó en la medida, en no pronosticar, o por lo menos en no ajustar antes? Era tan increíble la falta de vigilancia sobre Interbolsa que la Sociedad Administradora de Inversiones, que maneja carteras colectivas, tiene una aplicación para convertirse en fiducia. Sí. Cuando la revisan, identifican que tienen que préstamos a Alessandro Corridori por 100 mil millones de pesos para hacer repos de fabricato. Entonces le dicen, oiga, desmonte eso. Y los tipos van y la desmontan. Pero la cosa que es increíble, yo creo que nadie puede entender ni defender, es que sacan la plata de las carteras colectivas y la pasan a la comisionista de bolsa. Eso no es literalmente pasar la plata de un bolsillo a otro. Casi que peor, porque el riesgo que estaba más diluido. ¿Y no se dio cuenta la super en eso? No se dio cuenta. Sigamos aquí con nuestros panelistas, aquí para poder hablar sobre, con el doctor Carlos Alberto Sandoval, su experiencia pues como presidente que fue de la autorreguladora del mercado de valores. ¿Usted está de acuerdo con el diagnóstico de Simón Gaviria? En varios puntos, pero María Jimena, primero déjeme darle un contexto. Yo creo que es muy importante lo que se está haciendo aquí, lo que hace el doctor Simón en el Congreso de la República, los medios de comunicación, en el sentido de que un país avanza cuando identifica los problemas y los soluciona pensando hacia adelante. Yo lo que he tratado de contribuir en el debate es con mi conocimiento, experiencia, es tratar de identificar qué pasó y cómo es deseable que la regulación, la supervisión se alineen pensando hacia el futuro. Yo digo, hacia el pasado, esto, afortunado o infortunadamente, no sé, le corresponde a las autoridades, ahí está la Fiscalía, está la Procuraduría, está la Contraloría, y ellos serán, porque tienen esa capacidad legal y constitucional de definir qué pasó. Eso es el pasado. Yo creo que hacia adelante es muy importante identificar cuáles fueron los problemas, porque de allí es que parten las soluciones. Yo digo, mirando qué no pasó, porque fíjense que inicialmente se hablaba de que era un problema de liquidez. Sí. Cuando se expidió la resolución por parte de la superintendencia como toma de posesión y cuando dice hay un incumplimiento de una obligación, muchos identifican, y de hecho lo mencionaron varios así, es un problema de liquidez.
Dice, no, la liquidez es la manifestación del problema, no es el problema. El problema realmente, yo creo, es mucho más de fondo. Es un problema en el cual las holding financieras se tratan como si fueran una empresa cualquiera. Entonces, una holding financiera la vigila la superintendencia de sociedades. De sociedades. No a la financiera. Que la es una de las... En este caso, vigilaba la superfinanciera. No a la holding, pero como emisor, no era una vigilancia. La vigilaba la superfinanciera porque la holding transaba en bolsa. Como emisor, que no es una vigilancia. Por ende, vigilaba la superfinanciera. Pero es distinto, doctor Simón. Entonces, cuando una holding que tiene esa importancia, sin ninguna duda, en el concierto financiero, es vigilada directamente por supersociedades. Por eso está un delegado de supersociedades como promotor, tratando de salvar la empresa. Por eso es que está una persona de supersociedades allá, o designada por supersociedades. Obviamente, es muy complejo para el supervisor financiero, si no tiene acceso a la información de qué es lo que hace esa holding, qué hacen los accionistas de la holding, y cómo en ese que he llamado yo entramado de operaciones, pues los accionistas, al parecer, los accionistas controlantes de Interbolsa participan en diferentes negocios por fuera, en fondos como el Premium. Localmente a través de otros vehículos, y hacen operaciones, al parecer, en su propio beneficio, con platas de terceros. En eso coincido con el doctor Simón, y ahí uno ve, de acuerdo con lo que ha salido en prensa, operaciones de la SAI, operaciones de ya entidades, digamos, vigiladas, en los cuales se empieza a ver, digamos, que la pintura y el problema es mucho más grande, repito, que el problema de liquidez. Entonces, yo creo que hay que pensar... ¿Usted estaría de acuerdo con Simón? Es que no solamente fue el tema de las repos del fabricato que inicialmente se planteó, sino también una cantidad de... O sea, sino otros elementos que tuvieron que ver con operaciones supuestamente fraudulentas, que no tienen que ver con el tema de liquidez. De acuerdo, o sea, lo de fraudulentas pues lo definirá la justicia, pero lo que uno sí ve, de acuerdo, repito, a lo que aparece en prensa, es que no solamente, digamos, hay una apuesta reconocida por el doctor Jaramillo, que hicieron una apuesta en fabricato, que tiene que ver con compra de acciones y repos, es decir, apalancamiento sobre la acción de fabricato, sino también lo que se está observando es otras operaciones sobre otras empresas, préstamos a compañías vinculadas de los accionistas controlantes de Interbolsa, y allí es donde la pintura es mucho más compleja. Usted decía otra cosa en una columna que yo leí de Portafolio antes de darle paso aquí a mi colega Gloria, que está que se habla. Usted decía una cosa en su columna hoy en Portafolio que quería preguntar. Usted dice, bueno, hay cosas que uno no entiende. ¿Cómo es que una persona que fue sancionada por la... No le pone el nombre, pero yo se lo pongo. Pues la única persona fue Juan Carlos Ortiz, que fue sancionada por la bolsa. De Bogotá. Sí, exactamente. Puede terminar, primero pues en proyectar valores y después en este escándalo de Interbolsa. Y es pues una persona sobre la cual pende pues una sanción. Es medio absurdo, ¿no? Ese tipo de... Yo creo eso y por eso lo menciono, que digamos las normas de autorregulación... ¿Qué pasó ahí, por ejemplo? Como las normas de la Bolsa de Valores en su momento, la de Bogotá, o incluso las del autorregulador. El autorregulador yo creo que cumple una función muy importante para el mercado, pero tiene limitaciones, es una entidad privada y de hecho hay expulsados del autorregulador que pueden trabajar, por ejemplo, en una holding financiera. Pero increíble, como pasó con el caso de Ortiz. Ahí, digamos, en este caso de Bolsa de Bogotá. El caso de Ortiz, lo que recordemos que antes era la Bolsa de Bogotá, la Bolsa de Medellín, Bolsa de Cali. No había Ahí lo expulsan de Bogotá, se van por Bolsa de Medellín. Y en la fusión en Río Revuelto lo logran rehabilitar para poder hacer sus funciones. Pero eso es realmente... Eso es inaceptable. Pero hoy la regulación permite que una persona expulsada del autorregulador, expulsada de la bolsa en su momento, pueda ser accionista, pueda ser funcionario de una holding financiera. Gloria Valencia. Bueno, a ver.
No, yo estoy de acuerdo con todos un poquito. Porque, porque parte, más o menos yo tengo la tesis de Simón, pero yo creo que este es un tema tan complejo, ha sido un tema tan especializado que yo creo que mucha gente realmente no ha logrado entender qué es lo que ha pasado. A mí me parece que es cierto, cuando esto empezó, lo vimos y cuando la superintendencia interviene, lo vimos como era un problema temporal de liquidez, como se afirmó, y luego cuando nos dimos cuenta que el problema eran unos repos de fabricato, que el cuento era que se habían excedido en riesgos y que habían un negocio que toda la vida le había funcionado a Interbolsa, este no le funcionó, y entonces hasta ahí parecía pues un problema de unos tipos que en el mercado pues les falló una operación. Pero realmente lo que nos dimos cuenta después es que esa realmente los repos de fabricato y el problema temporal de liquidez era la fiebre del paciente, que realmente lo que había era algo mucho más profundo, y era que adentro de lo que era el grupo Interbolsa, creciendo y creciendo y expandiéndose, habían unos comportamientos que es lo que después de que uno empieza a reportear y hablar con la gente, lo que se da cuenta es que hay unos comportamientos y unas conductas de mercado que realmente pues no son realmente pero las Gloria, más ortodoxas, y luego se encuentra que fue lo que nosotros realmente sacamos en semana, y era que el eslabón perdido de esta historia era el fondo premium, y qué era eso y por qué eso se enlazaba con Interbolsa. Yo pienso que ahí realmente es donde ya empieza la labor del Congreso, donde empiezan a mostrarse esos conflictos de intereses que se pudieron haber suscitado entre unos y otros. Jaramillo dice en semana que eso no tiene nada que ver con esos fondos, que esos fondos simplemente tienen una relación pues prácticamente de brochure. Yo pienso que Rodrigo Jaramillo en toda esta historia, a mí me parece que todas las declaraciones que le ha dado a todos los medios ha dicho verdades a medias. Rodrigo Jaramillo siempre, cada que ha tratado de dar una explicación sobre premium, sobre fabricato, sobre los comportamientos que ha tenido Interbolsa, ha dicho verdades a medias. Yo creo que detrás de todo se esconden muchísimas cosas. Y quiero también una cosa ya final, María Jimena, es que a mí me parece que yo creo que la labor que hizo el gobierno, la superintendencia financiera para apagar este incendio, a mí sí me parece que fue muy oportuna. A mí me parece que dado el tamaño de Interbolsa, creo que la forma como ellos actuaron, evitaron una crisis sistémica y que esto hubiera sido peor. Pero sí pienso que hay una responsabilidad. Aunque la revista Semana, si me permite hacer una interpelación amable, cuando tuvimos el primer debate con el superfinanciero, había una versión de que la gente de Interbolsa ya sabía que iban a intervenir Interbolsa. Es que yo me estoy refiriendo a la forma como entraron al general. Me parece muy relevante tocar la entrevista Semana con Jaramillo, porque la forma, digamos, ha funcionado y han logrado trasladar a carteras colectivas, pero si hay un tema que hay que tocar... en los previos, sino en el momento como apagaron el incendio, me parece que fue bastante acertado. Lo apagaron, pero... Pero no, yo estoy diciendo todavía que... Todavía estamos haciendo el barrido de la cantidad de plata que mucha gente alcanzó a sacar, muchos funcionarios de Interbolsa y otras personas antes... Con información privilegiada. De la intervención. Eso, o tiene mucha suerte, pues, pero... Pero hay una cosa que sé que el superintendente rechazó, que es que las actas de las juntas de Interbolsa, que son con anterioridad a la intervención, Rodrigo Jaramillo dice, acá van a venir, nos van a intervenir a las 7 de la mañana, yo hablé con la superfinanciera, vienen a cogernos. Entonces eso significaba que si están hablando en la junta de Interbolsa, que sabían que los iban a intervenir. El superfinanciero a la niega, comisionista. Lo denuncia penalmente el doctor Jaramillo, pero eso nace en la entrevista de semana. Esto es cierto. Vamos a ver, puede que no haya sido el superintendente, uno a lo mejor, una persona de abajo, los alertó. Bueno, pero eso no lo... Rodrigo Jaramillo Semana habló específicamente fue de la operación que se hizo para triangular para poderle pagar a Bancolombia. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Simón. Yo lo que digo es que me parece que lo que hizo el Banco de la República en su momento, en una junta extraordinaria para tratar de darle liquidez al mercado, la forma como corrieron para que los mismos test que maneja el Interbolsa no se armara un traumatismo, a mí me parece que eso fue una buena respuesta rápida. Lo que yo sí pienso es que a mí me parece que
en todo lo que sí, en lo que hay para atrás, sí hay unas grandes interrogantes, empezando por el autorregulador del mercado. A mí me parece que la responsabilidad de la bolsa, el autorregulador del mercado y la superintendencia financiera, sí es un tema que todavía tiene mucha tela que cortar. Pero antes de eso, ¿no? Después de esta pausa ya volvemos, Marines. Volvemos para ya empezar a hablar sobre otros temas ya más profundos. ¿Por qué, por ejemplo, el doctor Rodrigo Jaramillo sigue al frente de Interbolsa, del grupo de Interbolsa, y por qué pasó lo que pasó? Porque no me han podido contestar aquí. Ya volvemos aquí en esta emisión especial sobre Interbolsa.